Els moros. Us comprarem quan us esclavillin. No us preocupeu. Tenim mort. No, mi mujer dice, si los niños saben que eso va ahí, subirán. Que se mira por ello. Mira, el señor de aquí, 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 el señor de Mira, baixa, com la tenen cada dia abans, baixa a l'aire per a que elles pugen i que se'n tenen cos. Mira, vas a fer mai, no ¿Alguien ha dejado las puertas abiertas? Lo siento. Bien. Les explicaré brevemente qué es lo que vamos a hacer. En principio, en la Alcora, durante la conquista de la Alcora, no hubo ninguna gran batalla. ¿De acuerdo? Pero bueno, a todos nos gusta cruzar espadas y a ustedes les gusta verlo. Con lo cual, estamos todos contentos. En este caso, vamos a hacer una batalla entre cristianos, órdenes militares, como pueden ver ustedes, y mercenarios varios. En este otro lado tenemos paganos asquerosos, musulmanes y mercenarios almogávares. ¿Vale? Van a ver ustedes que la panoplia, o sea, las armas de la gente, la mayoría de ellas son muy parecidas. Así, en el siglo XIII, de un andalusí, de un cristiano, prácticamente era indistinguible la batalla y en lo civil. Entonces, ahora voy a hacer venir a uno de mis compañeros y les explicaré brevemente cuál sería la armadura y las armas normales. Como pueden ver, este compañero representa a un caballero calatravo, cuenta con un espángel, un casco con nasal, cota de malla, una almofa, un gambesón, que es una especie de abrigo grueso que le va a librar de los golpes, ¿no? Su escudo, en este caso con el símbolo calatravo, una cruz, y su espada. Le llamo la atención sobre la espada, porque es el instrumento que más utilizamos, el que más le gusta a la gente, y que es una espada diferente a la que están ustedes acostumbrados a ver en las cuchillerías. No es de acero inoxidable, es acero al carbono, es flexible, no tiene filo, no tiene punta, pero aún así es una barra de acero de un kilo, ¿vale? O sea que tenemos un elemento relativamente peligroso. Después contamos con guantes y demás protecciones. Esta sería una vestimenta muy adecuada para alguien que esté en el siglo XIII, en el bando cristiano. En el bando musulmán, moro, tenemos varias diferentes panoplias. Tengo a este compañero, que va muy bien. Un andalusí con muchísima influencia de la cultura almohade,
lleva su cota de malla, lleva su gambesón, sus protecciones brazales, una armadura lamelar hecha de cuero, un escudo con muchísima historia en España, que es una larga. Se mantuvo este escudo hasta el siglo XVII y estuvo en América, ¿vale? El resto de la panoplia más o menos es igual. Les sorprenderá ver a ustedes la espada recta. Bien, el 99,9 de las espadas musulmanas en esta época eran rectas y prácticamente indistinguibles de las cristianas. Había muy pocas las espadas que están ustedes acostumbrados, las lafanges, las cimitarras y tal. Venían de Siria, venían de los turcomanos. Era algo que se usaba muy poco en España. En España, en esto, como en otras muchas cosas, en esa época, y me temo, era diferente. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué van a ver ustedes? Van a ver varios choques, van a ver varios lanzamientos de proyectiles. Los proyectiles que utilizamos, en principio, son inofensivos, o casi, con lo cual tiraremos hacia la zona donde no haya gente. Si hay aquí un club de suegras o algo, se pueden poner en esa parte, por favor. Pero, en principio, lo haremos de tal manera que no quede nadie. Después de los lanzamientos de proyectiles, habría varios choques de infantería y después pues la cosa se termina. La batalla tendrá este desarrollo y espero que les guste a ustedes. Muy buenas tardes. Pueden ustedes comprobar que las ballestas eran muy potentes, eran fáciles de manejar, pero eran más lentas de recargar que los arcos. Sin embargo, manejar un arco lleva mucho tiempo de aprendizaje, con lo cual en muchos sitios eran más apreciados los ballesteros y los arqueros. Thank you.
Thank you.
grande y muy pronto. Claro, yo apuntaría al casco, pero no tener, no tener puntería, como hace la gente, no hace la puntería. Un tropel mercenario. Pero levantando ya, hombre.